Clara, ese chico me tiene loca. No sabes cómo besa. Estoy buscando un piso. Si te enteras de alguno que esté en alquiler... ¿Os vais a casar? Ay, Clara, no seas antigua. Es solo un lugar donde poder vernos. Además, nunca me permitirían casarme con un chico como Miguel. Es un entretenimiento. Mientras aparece el hombre perfecto, ¿no? Aló, le atiende Marbelis. Bienvenido a Modaflon. ¿En qué le puedo ayudar? Ajá, por supuesto. Ahora mismo le mando unos técnicos para su domicilio. Sí, ajá, que eso mismo le dije ayer. Fantástico. Sí. Ay, que me puedo ir a la mierda también. Fenomenal. Dientes, dientes, que eso es lo que más les jode. ¿Cómo que soy una inepta? Pues tú lo que eres es una gorda malparida. Mira, huevona, te puedes pegar una volteada, hija de la gran chingada. No sabemos por qué no se presentó a la boda. Hacía tiempo que estaba rara. ¿Rara cómo? Es que hay algo que... pensábamos que ya lo había superado. Venga, cuéntame, Luisa. Al principio se la daba a nuestro médico, pero ella cada vez necesitaba más y le cortó el grifo. Y salió a buscarla fuera. ¿Dónde? Al dueño y veterinario del hipódromo. Carmelo, su novia. Vamos, anda. Me preguntaba qué haría una periodista de tu nivel en restaurantes clandestinos. Eso mismo me preguntaba yo de ti. Estoy escribiendo un reportaje. Creía que la periodista era yo. Además, no creo que estemos investigando lo mismo. ¿Ah, no? ¿Y qué investigas tú? Te sorprendería. Ah, o sea que es verdad. Soy superdotada. Y que no quiero que se sepa. No, si acá no hay nadie. No se va a enterar nadie. Bueno, vale. Ahí va. Tengo 3 carreras, un máster y hablo 4 idiomas. Ah, claro. Sí, y por eso trabajas acá. Mira, serás muy lista, pero yo no soy tonto del todo, ¿eh? Es que cuanta más formación tienes, más te exigen y luego, lamentablemente, el salario no corresponde con la labor que tú desempeñas en la empresa. Ah, bueno, pero entonces, no sé, quitarte una carrera y un par de idiomas del currículum, pero es que vos dejaste solo el graduado. Pero eso lo hice para ligar. A los hombres os dan miedo las mujeres inteligentes. Yo me hago la tonta y nadie me exige nada. Así que, por favor, ¿me vas a guardar el secreto, por favor? Oui, oui, por sí, favor. Sí, claro, claro. Ahora, una cosa, solo por curiosidad. Tito también finge. No, Tito es tan tonto como parece.